hay sindicatos, hay capacidades de loita, hay unidades, hay organización, hay poder sindical, hay derechos. Vivimos una grave carestía de vida que ya estaba presente antes del inicio de la guerra, mas que se veo agravada desde su inicio y que está acelerando el aumento de la pobreza de la clase trabajadora. Porque pretender responder a una situación como la que estamos, manteniéndose en la disciplina neoliberal, es aumentar la desigualdad social, pero también es crear o caldo de cultivo para que medre a derecha y para que medre o fascismo. Es toda una realidad a que se suma a intensa aprobación do duro paquete de reformas para satisfacer las injustas y duras exigencias de la Unión Europea para poder acceder a esos envenenados fondos europeos que nos están a hipotecar o futuro. A nueva reforma laboral que no derogó las anteriores, la que no recuperamos derechos ni tenemos nuevos derechos. Una nueva ley de empleo que se busca privatización do INEM. Las últimas reformas de las pensiones es otra prueba de estas políticas. Justificadas desde a política, desde anuncios apocalípticos de siempre sobre su futuro, mientras continúa el desmantelamiento del sistema público de pensión. Y estos últimos días deben de aprobar los llamados planes de pensiones de empleo, que sí que es un auténtico golpe al sistema público de pensión, ya que estamos ante verdaderos planes privados de pensiones de carácter colectivo. Y en esta ofensiva repítese también otra música, otro retrouso, que es lo llamado pactos de rendas, y que solo tiene como objetivo imponer la moderación salarial, imposibilitando cualquier recuperación del poder adquisitivo del salario. El reciente cambio no gobierno de la Junta y los anuncios feitos por el nuevo presidente confirman la continuidad de las peores políticas que desde el gobierno de Feixóo se tenían feito contra el pueblo galego y contra el conjunto de la clase trabajadora. Una Galiza de migración, una Galiza con avillentamiento de la población, de privatización de servicios sociales, de servicios públicos. Un gobierno que fía o seu futuro al camino de Santiago y al turismo, obscenamente saltado con monarcas corruptos. Una Galiza sin empleo y sin industria, con importantes sectores productivos y comarcas agonizando, objeto de intereses de los fondos de investimento y de capital, que ven a oportunidades que les da el Partido Popular, entregándose y entregando a nuestro país a ser un gran eucalital y a entrar a saco para consolidar un nuevo espolio de nuestros recursos energéticos, como vemos que actual ofensiva eólica. Compre reaccionar para seguir y para poder resistir, aguantar y avanzar, reivindicando y exigiendo a los gobiernos un plan de choque, todo un conjunto de medidas urgentes para frear los efectos devastadores de los altos precios, pero también para afrontar una salida galega justa de esta crisis y aprobación de un plan galego de recuperación económica, industrialización, creación de empleo digno y defensa de los servicios públicos. Estamos llamados a generar dinámicas más intensas, más extensas de conflicto en la negociación colectiva para hacer frente a esta situación y especialmente para que no nos roben el derecho a poder negociar a nuestras condiciones de trabajo o nuestros salarios en Galiza, defendiendo poder negociar y decidirnos, los trabajadores y las trabajadoras, los nuestros convenios sin que os hagan desde Madrid las cúpulas sindicales de UGT y Comisión. Estamos ante un capital y ante una patronal que no es solo que veis asegurados los seus intereses con estas políticas económicas de los gobiernos, sino que ainda por arriba también dispone de una ley mordaza y de una impunidad judicial y policial, como vimos estos días, las agresiones a Tonís y propias de gánster de sectores de la patronal a los trabajadores del convenio de metal de la provincia de La Coruña. Que nos no íbamos parar, no íbamos ir a más, porque no lles temos medo, no nos asustan. Y para nos, a patronal y os seus actos, no van a quedar impunes, porque a capacidad de respuesta que ten, a unidad de clase, a solidaridad obreira, es enorme.
y también porque coa siga na rúa, a loita continúa. ¡Ánimo y adiante!